Invincible. Fíjate que es un logro muy importante porque realmente estaban jugando muy bien. Al contrario, se había defendido con ciertas dudas hasta que al final se rompió esa pared y el equipo, con toda la tranquilidad del mundo, ha pasado adelante. Matip. Raheem Sterling. Va a jugar por el costado. Sissoko. Oscar. Felipe Coutinho. Mala la entrega del balón. Se acerca a zona de ataque. Es que esto es lo más parecido a un buen fútbol. Un pase elegante como para sacar la alfombra roja. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Danny Rose. Qué bien que tocó la pelota. Le pega.
bien que toca. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Vuelve espectacular. Pésimo servicio. La devolución a su compañero. Lleva la pelota a zona de peligro. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de Tuque y Tuque! Ya perdí la cuenta de los toques. Ahí está la pelota regresando. ¡Viene y le pega! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Qué importante es este gol! Les da una confianza enorme al equipo, a la afición, a los dirigentes, que han sufrido muchísimo. El ascenso está cerca. Y con esto el marcador está 2-0. Sterling. Y devuelve la pelota. Danny Rose. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Bueno, parecía buena y termina todo en nada. Le están ganando fácil la pelota. Danny Rose. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Le va a pegar, lo ha tapado y el portero que se queda con esta pelota. Bastian Schweinsteiger. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Felipe Coutinho. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. Oscar. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Quizá por acá encuentra la oportunidad. El disparo y ha pasado cerca. Vaya chanfle que le metió la pelota. Con elegancia, Mario, pero para la elegancia también hay inteligencia, ¿no? Y hay que tener la cabeza muy fría. Espera hasta el último segundo y la coloca donde él quiere. La diferencia es más amplia todavía. 3-0. El árbitro que señala el final de la primera parte, una clara ventaja. 3-0 el marcador. Se va de la cancha, Mario, poco le extrañarán, ¿no? Con lo poco que pareció que estuvo. Sí, de entrada nomás no sabe, estaba en la lista, dentro de los 11, pero no lo hemos visto en ningún momento del partido. Raheem Sterling. Bastian Schweinsteiger. Oscar. Se acerca y crea peligro. Raheem Sterling. Muy buena pelota. Va el disparo. Es una tapada espectacular. ¿Será que la mete al área? Tiene jugada preparada desde el córner. Mala la entrega del balón. Aquí puede haber una oportunidad. Ahí está, ahí está. Se fue cerca el balón.
Le quiere dar con la parte externa del botín, Mario, y se equivoca. Sí, me parece que se equivoca el disparo nomás. Pierde el control del balón. Schweinsteiger. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. ¡Esa pelota es para el arquero! Qué fácil que le llegó. Sterling. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Muy inteligente, metiendo el balón al espacio. Quiere pegarle. Ha parado muy bien esta pelota y esto ya es noticia con la pésima forma en la que estaba. Carlitos Tevez. Le queda todavía media hora al compromiso. Pésimo servicio. ¡Epa! ¡Esta es buena! Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Era buena la pelota, la defensa se queda con ella. ¡El disparo ya ha pasado cerca! ¡Enorme! Se cruza bien ante el disparo. No logran pasar bien la pelota. Entra el jugador y quizá tenga una. Se la han robado fácil. Bastian Schweinsteiger. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Lleva la pelota a zona de peligro. Ha metido la pelota en profundidad. Se nota que es un mago con la pelota. Lamentablemente no llega a destino. Schweinsteiger. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Muy bueno el robo de la pelota. Ahí toca bien el balón. Es una verdadera oportunidad ante el arquero. Va el disparo al arco. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Se acerca zona de ataque. Sacó. Felipe Coutinho. Le pegó un zapatazo. Gran intervención, oportuna intervención. Nunca mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. La tiene y está. Solamente le va el disparo. ¡Gol! ¿Pero qué digo? ¡Gol! ¡Fue un golazo! Era difícil llegar. La ha metido allá abajo, al rincón. Este arquero no quisiera haber arrancado el partido, Marito. Yo creo que lo que no hubiese querido es levantarse de la cama esta mañana. Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Detienen bien esa posibilidad de ataque. ¡Le pega! Una muy buena tajada. Y el traslado que queda en un rival. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Han salido enchufados, se nota en el trámite del partido. Y el resultado es reflejo de eso. El ascenso matemático es de ellos. Óscar.
Es una gran intercepción de pelota. Se le terminó el tanque y solo le queda el arquero. Va el disparo. ¡Zapatazo! Así como en algún momento nos preguntábamos dónde está Wally, ahora, ¿dónde estaba el arquero? Me parece que tiene el familiar atrás del arco, porque lo estaba mirando con a ellos. Ya el marcador grita que esto es una paliza, 5-0. Carlitos Tevez. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. Enorme opción que se le presenta y le va a pegar. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! Tres buenos golazos y además un lugar en la vitrina para llevarse la pelota. Es un gol, Marito, que suma la estadística nada más. Lo liquidaron mucho tiempo atrás. Sí, este partido ya tenía dueño, pero así todo hasta el final. Dieron el 2 de pecho para seguir aumentando. Pitazo final. Game, set, match, 6-0. Excelente la temporada de este equipo. Han encadenado ascensos mientras se mantiene todavía en franca pelea por el título de la categoría. De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera. Formidable actuación. ¿Cómo no va a estar perfecto? Un partido de 10. El equipo ganó, encima marcó 3 goles.